Un día como hoy, 7 de mayo de 1664, el rey Luis XIV inaugura el Palacio de Versalles, conocido también como Castillo de Versalles, que sirvió por muchos años como casa real, alojamiento real. El Palacio de Versalles es una de las obras arquitectónicas monárquicas más imponentes de las que se ha tenido noticias hasta hoy. En 1979, la UNESCO la declaró o lo declaró como Patrimonio de la Humanidad. Hay una cifra ahora reciente del año 2018, poco antes de la pandemia, donde el Palacio de Versalles, Castillo de Versalles, recibió a más de 8 millones de visitantes, precisamente por lo imponente que es esta obra arquitectónica, donde tiene un laberinto de jardines y muchas cosas más que admirar. Castillo de Versalles, donde vivió, donde reinó Luis XIV, también conocido como el Rey Sol. Recordemos que Luis XIV nació un 5 de septiembre de 1638 en Saint-Germain y murió un 1 de septiembre de 1715 en Versalles. El hombre reinó desde los 5 años, tomó el reinado desde 1643, cuando tenía apenas 5 años, hasta el día de su muerte, hasta el 1 de septiembre de 1715. Reinó por más de 72 años. Luis XIV, conocido como el Rey Sol, el hombre que le da inicio, inauguración al Palacio de Versalles, Castillo de Versalles. Eso está bajo la administración del municipio de Versalles, muy cerca de París, con la vigilancia del Ministerio de Cultura de Francia. Bueno, allá tienen el Palacio de Versalles. Aquí en Sincelejo tenemos el Palacio Municipal, que aún está sin terminar. Tenemos grandes obras como donde funciona la Gobernación de Sucre, el edificio La Sabanera y el edificio de la antigua Caja Agraria. Aquí los voy a dejar con esta nota sobre el Palacio de Versalles, que se inaugura un día como hoy por el Rey Sol, el Rey Luis XIV, un 7 de mayo de 1664. El Palacio de Versalles, conocido también como Castillo de Versalles, es un edificio que desempeñó las funciones de una residencia real desde 1682 hasta 1789. El palacio está ubicado en el municipio de Versalles, cerca de París, en la región Isla de Francia. Constituye uno de los complejos arquitectónicos monárquicos más importantes de Europa. En el 2018 rebasó por primera vez los 8 millones de visitantes. Versalles comprende tres palacios: Versalles, Gran Trianón y Pequeño Trianón, además de varios edificios situados en la villa. Si bien Luis XIII hizo edificar allí un pabellón de casa con un jardín, Luis XIV es su verdadero creador, ya que le dio su amplitud y determinó su destino. Inicialmente, el arquitecto Charles Lebrun y su equipo añadieron al palacete de casa dos alas laterales que al cerrarse conformaron la plaza de armas. En una segunda etapa, 1668-1678, se añaden las dos alas laterales para dar prioridad visual al jardín, realizado por André Le Nôtre. En la tercera y última etapa, 1678-1692, se construyó la capilla real a doble altura y con acceso directo desde el exterior, estando la tribuna real situada en el piso principal. El Palacio de Versalles
está administrado desde 1995 por el establecimiento público del Museo y del Dominio Nacional de Versalles, una entidad pública que opera bajo control del Ministerio Francés de Cultura. El conjunto del Palacio y Parque de Versalles, incluyendo el Gran Trianón y el Pequeño Trianón, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979. Palacio de Versalles.